música es la banda sonora de El Señor de los Dragones, que ha compuesto el compositor Juan Carlos Casimiro, jefe del Departamento de Composición del Conservatorio de Gijón. Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Rotundo éxito en León, de momento, con esta banda sonora. Sí, ya llevamos 13 sesiones con lleno absoluto, incluso en Madrid. El año pasado estuvimos también en Madrid. Y bueno, estamos encantados, ¿no? Sorprendidos, pero encantados de que esté gustando tanto, ¿no? Esta fantasía medieval. Uh-huh. Cuéntanos qué es El Señor de los Dragones. Es efectivamente una historia de la que parece ya estamos acostumbrados, ¿no? El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, fantasía, ambientada en la Edad Media, que es verdad que da mucho juego para eso también. Sí, esto es un proyecto educativo, en cierto modo, que se le ocurrió a una ex compañera mía, Lourdes Fernández de Amazares, que fue profesora del conservatorio aquí de Gijón y ahora está en León. Y bueno, pues ella, para motivar a los chavales, lo que hacía era montar espectáculos y bueno, empezó haciendo pues Harry Potter, en fin, Star Wars, ¿no? Pero siempre me llamaba para que hiciera los arreglos. Entonces un día ya le dije, oye, ¿y por qué no damos un pasito más allá, ¿no? Y hacemos algo original que sea una parte integrante, pues, para los chavales, el hacer todo el espectáculo entero, ¿no? Desde la composición de la obra, el libreto, el escenario, todo, ¿no? Entonces asumimos el reto. Y bueno, pues hay un montón de gente que estuvo colaborando, tanto gente del conservatorio como de fuera, padres, alumnos, y hasta ahora. Un exitazo, la verdad es que tremendo. A una música clásica, música instrumental, voces en directo, teatro, danza, todo eso, ¿no? Que bueno, que está llenando las representaciones en 9, en León y también en Madrid. Se agotaron las localidades en todas las sesiones. Sí, agotamos las localidades, ¿no? Bueno, yo creo que la mezcla, Ana Rocío Madruga y Vanessa Hernández, que fueron las dos profesoras que hicieron el texto y que también participan actuando, pues hacen una historia muy bonita para los niños. De hecho, un montón de niños quedaron con los ojos abiertos, ¿no? De par en par, porque aparte hay una imagen de un dragón que aparece en escena de una manera impactante, ¿no? Echa humo. Y bueno, pues la verdad es que a los niños les sobrecoge, ¿no? La experiencia con un montón de colorido en la escena, ¿no? Luego, aparte de que los chavales lo han tocado muy bien, hay un coro fantástico de León, que es el coro que lo dirige Ruth Marcos Andrés, que ella fue el coach, ¿no?, de la voz, y el coro es el Lions Black Rose. Entonces hay un gran trabajo por parte de todos los especialistas. También tenemos coreografía y danza con Susana Marván y María Eugenia Nonid. O sea, quiero decir que hay un montón de personas que trabajaron y es muy visual, es muy apetecible para los niños. En El Señor de los Dragones aparecen elfos, aparecen dragones, humanos, druidas. El hecho de vivir ya desde hace muchos años en Gijón, Juan Carlos, ¿sirve para inspirarse uno en algo así, en una fantasía medieval? Sí, a mí me sirven muchas cosas para inspirarme, ¿no? Gijón y en Asturias, que parece que también tenemos un paisaje dado a ello, ¿no? Bueno, yo había hecho un trabajo previo, que lo tengo ahí en la recámara, ¿no? Que es una ópera, se llama Saelia, y que está basada en verdad. O sea, no está en estos personajes que no son asturianos, pero sí que está basado en otros personajes asturianos 100%, ¿no? Como el Trasgo, la Sana. Y bueno, ya tenía experiencia de trabajar esto, ¿no? En esta ópera. Luego aquí pues era un poco coger y adaptar, ¿no?, las ideas musicales, adecuarlas, también trabajándolo como si fuera un poco música de cine, ¿no? Uh-huh. Y el resultado pues ahí está. Pues nada, ¿vamos a poder ver El Señor de los Dragones aquí en Asturias? Bueno, eso ya no depende de mí. Yo lo propuse en el conservatorio de aquí de Gijón. Y bueno, este año no tocaba porque, bueno, era complicado, ¿no?, el hacer el montaje. Pero vamos, que no depende de mí, depende de las instituciones que quieran
hemos tenido el apoyo allí de asociaciones, pues como son Aurin y Juan Soñador, ¿no? O AEREI, sí, que son asociaciones para la defensa de los niños, ¿no? Y de protección, para darles alternativas a gente que está en estado de exclusión social. Y entonces, bueno, esto tiene más bien un fin, aparte de pedagógico, tiene un fin benéfico, ¿no? Entonces, si encontrásemos una posibilidad de financiarlo todo con alguna asociación que quisiera sumarse, como allí en León, que se volcaron, las tres asociaciones se volcaron, pues sería mucho más fácil, ¿no? A ver, jefe del Departamento de Composición del Conservatorio de Gijón, Juan Carlos Casimiro, y autor de la banda sonora de El Señor de los Dragones. Juan Carlos, gracias y enhorabuena. Un saludo. Un saludo, muchas gracias a vosotros. Indúcar está a salvo, así se titula en concreto esta pieza de la banda sonora de El Señor de los Dragones, con la que llegamos hasta las 9:54 minutos.